¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos saludándonos y ya nos metemos en off para continuar con la jineteada de médanos. En el primer bloque, la terminación, las montas especiales, el broche de oro. Y ya después entrará Yelén presentando lo que fue la fiesta de la tercer fiesta de arbolito, allí por los pagos de Coronel Vidal, la fiesta de los hermanos Lali, que hoy también comenzamos a verla y que seguramente vamos a terminar la semana próxima. Este fin de semana se hizo, aunque el tiempo no era de lo mejor, el clima, pero se hizo la fiesta de Mataldi con buen público, muy buena repercusión, las montas especiales allí por los pagos de Mataldi. Y bueno, este 25 de mayo se realiza la fiesta de Arrecife, la fiesta que coordina Marcelo Cugá allí en el Penacho, con bueno, el desfile por las calles del pueblo, luego la jineteada y por la noche los grupos artísticos, folclóricos y también la noche de los jóvenes allí en una carpa gigante que habrá en el campo de jineteada. Nos metemos en los pagos de Médano, los pagos del amigo Tito Leinecker, que realizaba junto a su familia y en su propio campo de jineteada esta fiesta que comenzamos a ver la semana próxima pasada. Se venían las montas especiales, iba buscando el final de la tercer jineteada de destrezas en Médanos, provincia de Buenos Aires. Las montas que, bueno, habían sido programadas, las de los jinetes jovencito Ian Cittadini, que montaba un petizo, seguramente debutante en la categoría. Ahí lo vemos al Topo Fonseta colaborando con esta monta. Ian Cittadini, que cumplía con la monta, lo apadrinaban de a pie los paisanos, no dejaban golpear al jinete, pero muy bien en la grupa, muy bien en las espuelas, cerradito, tratando de cumplir con la jineteada, el pequeño que se ve que está bien fogueado. El abrazo con la mamá, con los amigos, la vuelta de honor, su primer vuelta de honor seguramente en un ruedo de jineteada, y bueno, quizás se largue a las jineteadas, a topar lo reservado de los Nehuén, de la tropilla de los Nehuén, en distintos campos de jineteada. Alfredo Rego y la bataraza de Tito Leinecker, categoría clina. Ahí está el jinete de Blaquier, uno de los grandes de la categoría clina y por qué no del basto y la encimera. Alfredo Rego de Blaquier quedándosele sobre el lomo de esta buena reservada del tropillero organizador de esta fiesta, Tito Leinecker. Linda la monta del jinete de los pagos de Blaquier. Los saludos, los abrazos del público, la vuelta de honor, y les recordamos que este 25 de mayo Arrecife, el Penacho, Marcelo Cugá los invita a vivir una gran fiesta con desfiles por las calles de la ciudad, con jineteada en el campo de los Penachos, con la carpa en la noche, con la bailanta, con la noche de los jóvenes. Un gran espectáculo en Arrecife este 25 de mayo. Otra de las especiales, Joaquín Zavala en el Papucho, también reservado de Tito Leinecker, categoría grupa. Ahí está el campeón de la provincia de Buenos Aires de la categoría de grupa, Joaquín Zavala en el Papucho. Otra de las especiales, linda monta, un hombre que está en su momento, Joaquín Zavala, de Villarroc, allí el partido de Conesa o de Dolores, bien no sabemos a qué partido pertenece, pero ahí está, entre Conesa y Dolores, en ese paraje Villarroc. Joaquín Zavala, un hombre muy parejo en la categoría grupa, Bastos, también le hace muy bien la clina. Y también tenemos que decirles que el 4 de junio las grandes destrezas criollas en Bedia, que organiza Lalo Arce con muy buen premio. Y se iba el campeón pampeano Lucas Bustamante, categoría Bastos y Encimera, en el regalito reservado de Matías Leinecker en esta oportunidad. Ahí está
el Lucas Bustamante de Santa Rosa, La Pampa, quien, bueno, ya ha cruzado una línea importante como jinete, consagrándose primero campeón pampeano, luego campeón nacional en el Festival de Jesús María, representando a su provincia, La Pampa. Y bueno, todavía sigue haciendo montas especiales, cobrando primerísimos premios en distintos puntos de la República Argentina. Luquita Bustamante, aquel que se iniciara también en la categoría petizo, que le sacara el invito a uno de los petizos, los Nehuen, en su momento, el reservado el domingo, con sus 13 años de edad, donde, bueno, ya empezaba a definirse como un gran jinete este Lucas Bustamante de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que lo hemos visto crecer sobre el lomo de los reservados. Primero los reservados pequeños, los petizos, y luego ya en los reservados grandes. Aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a don Héctor Bustamante, su papá, que semanalmente sigue el programa apadrinando desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Buenos Aires Latina Producciones Artística presenta sus artistas exclusivos, los número uno del folclore, como lo son los Manceros Santiagueños de Leocadio Torre. Los auténticos legendarios Gibotí. Estos maravillosos artistas y otros recorren todo el país. Donde usted lo requiera, no lo dude. Llame ya por consulta. Dirigirse al teléfono 011-2256-1785. La opción del momento para tu evento privado o público. Buenos Aires Latina Producciones. Gran jineteada y desfile en Arrecife, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo, con 80 montas en dos categorías, grupa y bastos con encimera. Seis importantes tropillas, los bonitos de Sosa, la cimarrona de Hermanos Somoanos, los teros de Urrutia, la surera de Zap, la bochinchera de Cugat y el fiador de Aldazábal. Tres imperdibles montas especiales, Manuel Sánchez en el campo afuera, Emiliano Lali en la Cruz de Guerra y el Indio Albornoz en la Buena y Santa Caballada de Cugat. Gran entrevero de tropillas, broche de oro en categoría cuero tendido, el esperado sorteo final de la rifa del festival. Para el cierre, la actuación de Peteco Carabajal. Organiza Peña El Penacho, patrona paisano, el 25 de mayo. Todos los caminos conducen a Arrecife, provincia de Buenos Aires. Carlos Marquesini, estamos acostumbrados a encontrarnos, por suerte, en muchas jineteadas. Y bueno, ¿cómo está tratando este 2023 a este payador argentino? Qué suerte que nos estamos encontrando en todas las fiestas. Yo digo que este país es un continente, pero somos una familia que nos conocemos todos. O sea, los de Salta, los de Santa Cruz, los de Neuquén, los de San Luis. Estoy viviendo un año de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. Vengo de Salta, bueno, ahora estamos por acá, voy a San Juan la semana que viene. Con mucho trabajo, no me he cansado, porque yo hace 37 años que hago esto, los 17 años, así que no me he cansado, estoy contento, me siento a gusto, me siento rodeado de amigos, y bueno, qué lindo saludar a todo el país a través de Apadrinando. Muchas horas de ruta, ¿no?
mucha hora de ruta. Y como te digo, no me he cansado. Me gusta la geografía. A veces de Salta, venía en avión, pero no, yo quiero ir y paso por Tucumán y paso por la posta de Yatasto y paso por el río Juramento y hago el camino en la cornisa, que bueno, si no, esas cosas se pierden. Tal cual, y que tenemos un clima, una parte de la geografía nuestra que tenemos, todos los climas ha habido por haber, turísticamente, lugares que hermoso. Cada uno, no creo que siempre tenemos algo para conocer, ¿no? Como que es difícil conocer toda la Argentina. Es difícil y aparte, o sea, una de las zonas que a mí me gusta mucho y que hago mucho es la comarca andina, lo que es de Bariloche, esa zona. E inclusive a cada momento del día y del año es distinta. O sea que tenemos un país que siempre nos maravilla. Es hermoso. La verdad que nosotros, los que vivimos viajando, somos afortunados también, bendecidos por Dios. Bien, bueno, también un buen paso por la parte de cantante, digamos, de cantautor también, podríamos decir, ¿no? Vos sabés que creo que es lo único que yo no podría dejar, es la parte de componer. A veces me han dicho, va a dejar el payador, con los años quizás, va a dejar el floreo de la jineteada, va a dejar el escenario quizás, pero nunca de componer. Es lo que me gusta. Recuerdo cuando tenía 12 años, que cumplía años mi mamá, y bueno, y como todo niño siempre falto de moneda, y mi primer regalo fue un soneto a mi mamá, un poema. O sea que yo de toda la vida he escrito. Tengo la suerte ahora que por ahí a ustedes, los jóvenes que tienen otra mirada, estas canciones que hacen 30 años atrás, de cantarle al amor, a la mujer, por ahí se le cantaba más al lazo, al revén, que no tenían espacio, ahora estén ganando su espacio. Así que bueno, hay que esperar, pero llegó después de tanta lucha. Bueno, felicitaciones, a seguir así. Bueno, y te invito a que te despidas como siempre, como un gran payador de nuestra República Argentina. Un saludo apadrinando, que el afecto se amadrine, que lo nuestro no termine con la copla de escudo. Acá les dejó un saludo el payador Marquesini. Gracias, Carlos Marquesini, por estar presente siempre, y el saludo para Apadrinando. También uno de los payadores ya confirmados para la fiesta de Apadrinando para el 15 y 16 de octubre en nuestros Pagos de América. Junto a Pedro Sauvidé, ya hay dos payadores confirmados para esta fiesta. Broche de oro, categoría basto y encimera. Veíamos la primera de las montas, Sergio González en el heredero de la tropilla La Flor del Paso. 2 puntos decía el jurado para Sergio González, la primer monta del broche de oro, cuando Sebastián Marcaida se quedaba con el jinete en brazo. Alfredo Rego y el zarco de la medanense, ahí está el jinete de los Pagos de Blaquier, se le apocaba un poco el zarco, llegaba el tiempo de campana, cumplida la monta, el jurado decía 3 puntos para Alfredo Rego, que lo había hecho cabecear en un tiro, pero bueno, el hombre sabía salir de la situación y bueno, terminaba con la jineteada. Checho Manfredi, jinete de Ameguino, provincia de Buenos Aires, en el parecido de La Flor del Paso, ahí estaba, se iba al suelo, se levantaban juntos. Checho Manfredi cumpliendo con la monta en este broche de oro categoría basto y encimera. ...1,90 el puntaje para Checho Manfredi. Fiesta criolla, amigos del Ceibo, Fortín Chascomú, 1 y 2 de julio... coordina Silvio Irigoyen, tremenda jineteada en el Fortín Chascomú, el 1 y 2 de julio de este 2023... Ya vamos a tener la programación completa de esa gran fiesta. Martín Rosendal y el gato loco de La Flor del Paso. Ahí está el jinete de Tres Algarrobos, de General Villegas. Jinete veterano, pero siempre vigente. Martín Rosendal. ...1,50 el puntaje para el jinete Martín Rosendal. Tenemos la imagen, la reiteración desde el dron, una linda imagen de lo que es el ruedo de jineteada, cómo le entraban los apadrinadores, cómo se quedaban con el jinete en brazo, y se iba Lucas Bustamante,
en la mancha de la Medanense. Ahí estaba el pampeano cumpliendo con la monta en este broche de oro, categoría bastos y encimera. Le decía la semana pasada, al cerrar el programa, cuando vimos una imagen del campo de jineteada, muy lindo, muy prolijo, muy cómodo se ve para trabajar con sus respectivos corrales en el fondo. Un lindo campo de jineteada, el de la familia Leinecker. Y el 2 de julio ya se viene la de Tres Algarrobos, la que coordina José Carlos Ledesma, allí en sus pagos, en su propio campo de jineteada, Algarrobo, Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, se iba el jinete Daniel Navarreta, jinete de los pagos de Blaquier, de los pagos de los Regos, compañeros de viaje. Ahí estaba cumpliendo con la monta y bueno, el jurado decía que tenía 0 puntos, seguramente algún toque, algo que lo perjudicó en el momento. Ahí estaba el rebenque que se le atrancaba abajo de la pierna. Ahí vimos por qué el jurado le ponía 0 puntos a este jinete. Y el primer premio era para Alfredo Rego en el Zarco de la Medanense. Con esto finalizaba la tercera fiesta de los pagos de Médano, la fiesta de la familia Leinecker, la gente de trabajo que saludaba al público. Nosotros, como despedida de esta fiesta, nos vamos a escuchar la palabra de Ayelén, que traía con Tito Leinecker, el organizador de esta linda fiesta, viendo, como decíamos la semana pasada, este muy lindo ruedo de jineteada. Bueno, don Tito, ha terminado una edición más de la Gran Jineteada. Creo que las expectativas han sido muy buenas, ¿no? A pesar de la lluvia, que asustó un poco, pero terminó siendo un día espectacular, ¿no? La verdad que sí, Ayelén. Un día muy lindo. Vos viniste ayer y estaba lloviendo. Y bueno, la corajeamos hasta lo último. Es así, pero bueno, les contamos a la gente que lo felicitaba. Una de las cosas, que los caminos, más allá de lo que había llovido y demás, los caminos estaban espectacular, porque el campo de goma está a 8 kilómetros, 10 de lo que es la ciudad, y espectacular. Y la gente respondió. Sí, la gente respondió, sí. La verdad que, bueno, vino menos gente que otras veces, pero por el tiempo, ¿no es cierto? Tal cual, porque por ahí en los alrededores sí habían llovido un poco, bastante más, pero bueno, lo importante que se pudo realizar, y que creo que las montas especiales, el desafío, la jineteada en sí, la rueda de basto, creo que salieron muy lindas, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias también por confiar en Apadrinando. Bueno, a ustedes también, y saludo a tu papá, a Nahuel. Serán dadas. A descansar ahora un poquito y, si Dios quiere, pensar en una próxima, ¿no? Porque no dábamos con los nervios, la verdad que con el tiempo, pero bueno, ya está listo. Muy bien, bueno, desde acá, desde Médano, nos despedimos. Una edición más de Apadrinando, que siempre estamos dispuestos a mostrarles en nuestro programa. La mejor opción para el paisano, la paisana, la familia tradicionalista, está la bartería El Siete Luces, de Ximena González, en la localidad de 9 de Julio. Vas a encontrar vestimenta típica de campo, vestimenta para toda ocasión. Te vestimos de pies a cabeza. Además, podés encontrar regalería, accesorios para la dama y el caballero, recados, monturas y todo lo que se te ocurra. Hacemos envíos a todo el país. Talabartería El Siete Luces, de Ximena González. Primer festival de destrezas criollas en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 4 de junio por la mañana. Juego de riendas para menores de 13 años y para dama. Por la tarde,
juego de riendas libres con importantes premios. Al primero 90 mil pesos, al segundo 70 mil pesos, al tercero 50 mil pesos y en el repechaje 35 mil pesos al cuarto, 30 mil pesos al quinto y 25 mil pesos al sexto. Estarán presentes las gateras de Stud de Pablo Crespi de Pergamino, auspicia Municipalidad de Leandro N. Alem, coordina Lalo Arce. Por consultas, diríjase al número que aparece en pantalla. El 4 de junio la cita es en Bedia, provincia de Buenos Aires. Hoy estamos en Coronel Vidal, en los pagos de Arbolito, viviendo la tercer jineteada de los hermanos Lali. Una fiesta increíble que vamos a estar viviendo durante toda esta hora a pura jineteada, a pura destreza gaucha. No vamos a hablar mucho más, vamos a empezar con las imágenes. El día sábado, primero de abril, donde comenzábamos con las pruebas de rienda. Y bueno, ya imaginariamente los trasladamos a Coronel Vidal desde Médano a la fiesta de los hermanos Lali, en este muy lindo ruedo de jineteada donde se hace la fiesta del potrillo, donde en alguna oportunidad llegamos junto a Cacho Ledesma a capatasear lo que era la fiesta del potrillo. En otra oportunidad estuvimos también coordinando y capataseando lo que era la fiesta del potrillo en este ruedo, de esta gente amable de los pagos de Coronel Vidal, de los pagos de los hermanos Lali, donde estamos viendo el comienzo de la fiesta el día sábado, la prueba de rienda, en este caso la final de menores. Ahí está primer y segundo puesto de la categoría menores, llegaba el ganador que era Mateos Nagore, primer premio en esta prueba de rienda. Y el segundo premio para la dama, Mailén Acosta. Se venía la prueba de rienda libre, ahí está, aquí participaban todos el que quería, en esta pasada de tres. Bueno, vemos desde el aire, desde el suelo, las imágenes de la prueba de rienda libre. Distintos competidores, distintas pasadas, el dron siguiendo a los tres competidores a la vez, una linda imagen donde uno puede apreciar a los tres competidores a la vez. Ahí viene el que venía por la pista del medio, el primer premio fue para Andrés Cristal, que se le abría mucho, perdía mucho terreno este corredor al abrírsele tanto el animal. Bueno, daba una vuelta los tres primeros y se venía otra rueda más libre, repetían un enganche, sería esto. Bueno, con otra final más, los corredores, una segunda prueba de rienda de manso, donde también ahí lo vemos alguno que quedó en el camino, y el ganador fue Ataliba Bachiller en esta oportunidad. Se iba a venir la prueba de rienda de damas. Bueno, ahí vemos ya en la finalísima estas damas, donde nosotros vamos sacando solamente las finales para hacer un resumen de lo que era la prueba de rienda. Esta dama que vemos de la derecha, la pantalla muy bien montada, y bueno, fue Pilar Cristal la ganadora de esta prueba de rienda de damas. El segundo premio fue para Mailén Acosta. Y ahora nos metemos en el desfile de la prueba de rienda de redomones, la vedette de la prueba de riendas, o la más importante en todos los lugares, es esta prueba de redomones de 60, de 70 días de doma. Bueno, donde está más pareja la competición desde el momento que inscriben, después al día de la competencia, el que tiene más suerte, tiene más capacidad o tiene mejor animal es el que llega en los primeros puestos.
en la de Manso ya por ahí se van clasificando los caballos buenos y es un poco distinto, ¿no? Esta era la final de la prueba de rienda de redomones, de potros, como quiera llamarle, donde también vale la parada. Y el ganador era Joaquín Caturetti, un joven gran domador. El segundo premio para Martín Egoscue. El tercer premio para Guillermo Luques. Ahí estaba. Enseguidita el sobre que le correspondía con el premio a cada uno. Terminada la prueba de rienda, el indio Pampa que hacía lo suyo desde el escenario, tratando de llevar la mejor información al público que estaba presente, y se venía la rueda categoría grupa, con jóvenes jinetes a sorteo, donde iban a salir tres jinetes para la final. Prepárese en esta parte del programa para ver mucha jineteada. Desde Coronel Vidal, la tercera fiesta Arbolito, la fiesta de los hermanos Lali. Ahí está Matías Machado en el Mapuche de Iglesia. Joven jinete que montaban en la categoría grupa, 0 puntos para Matías Machado. Así abría el gateado de Iglesia con muchas ganas para este joven jinete. Joaquín Aranciaga en el Chiquito de Contrera. Ahí está este joven jinete en la categoría grupa que trabajosamente se le quedaba arriba hasta el tiempo de campana. 0.75 décimas de punto para este joven jinete. Categoría grupa, sorteo, tres finalistas iban a salir de esta rueda. Ahí lo vemos a Emanuel Berángel en el Igualito de Medina. Ahí estaba este joven jinete que salía a jinetear, le ventilaba las espuelas, cumplía con la monta. Y el jurado decía que se llevaba 3 puntos. Emanuel Berángel en el Igualito de Medina. La cuarta jineteada de las Pilchas Gauchas en González Moreno. El domingo 3 de septiembre coordina Javier Cree con tropillas contratadas, con jinetes invitados a sorteo, donde vamos a estar con nuestra caballada también participando de la fiesta, la tercera de las Pilchas Gauchas en González Moreno, provincia de Buenos Aires, partido de Rivadavia. Ahí vemos un accidente de los que por ahí nunca faltan, Matías Gallego y el callejero de Iglesia, 3.25 el puntaje. Y bueno, en el momento que entraba el apadrinador, se iba arriba, lo pasaba un poquito de largo y con las manos del reservado volteaba el apadrinador. La Grande Valdicera, provincia de Córdoba, estaremos presentes el 10 de septiembre. Eduardo Guerrero en la Nena de Contreras. Eduardo Guerrero que lo dejaba cerquita el palo la reservada La Nena de Mario Contreras, tropillero de La Plata. Facundo Bravo y el Trabuco de Medina. Ahí va este joven jinete que, bueno, había agarrado un ritmo lindo con el reservado. Por ahí se le fue más arriba y se le complicó. 0 puntos para Facundo Bravo. Se iba Pipo Suárez en la Centinela de Iglesia. Ahí va el joven jinete trabajando con la espuela, con el rebenque. Bueno, se quedaba volteando, tocaba la campana y hacía 1 punto el jinete Pipo Suárez. Tercer fiesta de Arbolito, tercer fiesta de los hermanos Lali, Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires, el pago donde se hace la fiesta del potrillo. Se iba a ir Enzo Ale y la tranquera de Contreras.
el suelo, se quería levantar, el jinete quedaba medio enganchadito en las riendas, pero por suerte se separaban ahí nomás cerquita. Seguían viniendo reservados al palenque, se iba Dylan Rivarola y el muñeco de Medina. Ahí estaba el hombre que lo apuraba, de a rato lo jineteaba, de a rato lo apuraba. Y bueno, llegaba Salvatierra. Dylan Rivarola, 0 puntos en el muñeco de Medina. Agradecemos como siempre a Talabartería El Siete Luces y al grupo Zinca que nos acompaña desde San Juan. Talabartería El Siete Luces desde 9 de julio. Siguen acompañando a este programa. Desde General Madariaga hacia su fiesta, Cacho Aldaz, dueño del recordado y famoso temblor, hoy con dos de los mejores reservados del país, el Vengativo y el Matrero. Se vienen midiendo con los mejores jinetes del país. Asegure el éxito, no duden en tenerlos en su fiesta. El Vengativo y el Matrero, para la centralización de su espectáculo. Consúltelo con Cacho Aldaz, 2267-5335-70. 29ª edición de Fiestas Patrias de Saladillo, los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Jueves 6, desde las 8 horas, sorteo de pruebas de riendas de mujeres, anotación de manso, verificación de potros, jineteada en categoría grupa, peña y matiné con el Bocha Lobosco. Viernes 7, 8 de la mañana, apertura del campo de jineteada, prueba de riendas de mansos, jineteada en categoría encimera pelada, matiné, folclore y baile con diamante 2. Sábado 8, prueba de riendas de potro, jineteada en categoría crina, matiné y la actuación de Marcelo Miraglia, Valeria López Vila, baile con Anabela, banda libre y grupo La Vuelta. Domingo 9, grandes finales de prueba de rienda, jineteada en categoría bastos con encimera, jineteada en categoría cuero tendido, 8 importante montas especiales para culminar la coronación del campeón de Fiestas Patrias y los sorteos de la rifa entrada y el bono de la tropilla. Organiza Oscar Laforcada. Fiestas Patrias de Saladillo, la obligación es llegarse los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Seguimos con más programación de Apadrinando. No te olvides que ya está en todas las calles y también pueden adquirir la rifa de Apadrinando por correo contra reembolso. Ya lo están viendo en pantalla, todos los premios que va a haber cada mes, con 200 mil pesos y 50 mil pesos como segundo premio. También va a haber en agosto un premio de 700 mil y otro de 250 mil. Y por último, el día de la fiesta, para culminar con la 16ª fiesta de Apadrinando, se va a estar sorteando esta camioneta Alaskan 0 kilómetro. Y bueno, y también sabemos, como siempre y todos los años, que es válida como para una entrada para una persona. Así que ahí están los números en pantalla. Si no, llame a su vendedor de la zona, de su pueblo, y adquiera esta rifa de Apadrinando y acompáñenos como siempre un año más. Y se iba Perico Pérez, seguimos con la categoría grupa, el regalito de Fernández. Ahí estaba categoría grupa, donde clasificaban 3 para la final. 2 puntos para Perico Pérez, que caía después de la campana. La semana que viene nos va a quedar todo el día domingo. En esta oportunidad tenemos todo lo del día sábado de esta fiesta de arbolito. Se viene el gran desafío para la semana que viene de Ricardo Pucheta y Joaquín Griollo en categoría clina. Este desafío esperado en esta fiesta. Y bueno, por hoy seguimos disfrutando todo lo que acontecía el día sábado allí por los pagos de Coronel Vidal, la fiesta de la familia Lali con Elías Fleita en el quiz de los hermanos Lali. 2 puntos esta monta que veíamos recientemente y que tenemos en reiteración.
la jineteada del año en Carlos Tejedor el domingo 17 de septiembre, donde estaremos como todos los años con todo el equipo de Apadrinando acompañando a Miguel Ferreira, que cambia de escenario, que se va al Club Gorra de Cuero en Carlos Tejedor este año 2023, más precisamente el 17 de septiembre. Y lo veíamos a este joven jinete que no podía llegar a la campana, era Enzo Berángel en La Gata Loca de Fernández. Coco García y el Cimarrón de Suárez. Ahí está este joven jinete, categoría grupa, cerradito, se le apadrina un poco en otro palo, zafa y sigue corcoveando. Entraban los apadrinadores, medio lo pasaban un poquito, pero luego llegaban. Un punto para Coco García. Décima sexta fiesta de Apadrinando, ya tiene su entrada rifa en venta, ya pasó un sorteo, como decía Yelén en el principio. Pero los esperamos a todos el 15 y 16 de octubre en nuestros Pagos de América a festejar un aniversario más de este programa. Joaquín Caturetti y la monja de Fernández. Ahí está el hijo de Martín Caturetti, el ganador de la prueba de rienda de Redomones. El de General Madariaga. Un punto para Joaquín Caturetti en la categoría grupa. Lautaro Machado y la tormenta de Suárez. Salió complicada la tormenta. Un remolino de viento era la tormenta, que le ganaba a Lautaro Machado. Tomás Quiroga y la segunda de los hermanos Lali. Ahí está Tomás Quiroga en la segunda de los hermanos Lali. Santiago Montenegro en La Cara Sucia de Inigo. Se revolcaban, salían juntos después de una camorra. Y bueno, no sé qué le pasaba, le echaba el 2 el jinete después que le había peleado en el suelo. Se revolcaron un rato, salían juntos. Y bueno, donde se escondía lo complicaba, le echaba el 2. El gran desfile jineteada este 25 de mayo en los Pagos de Recife. Peña El Penacho, coordina Marcelo Cugá. Y se iba Valentín López en el Charo de Iglesia. 0 punto para Valentín López. Franco Fleckstein en La Romántica de Rubén Iglesia. Bueno, son todos jovencitos estos jinetes, aficionados, que están haciendo sus primeras armas y que, bueno, se complica cuando empiezan con los reservados, estos caballos acostumbrados a corcoviar en las jineteadas. Es distinto a montar un potro en el campo, ¿no? Alexis Abayay y la orquesta de Inigo. Va lindo la orquesta, bien plantada, corcoviando. Y lo bajaba al joven jinete Alexis Abayay. Entró a marcar y bueno, lo desprendía del lote. Cristian Méndez improvisando con su guitarra y se iba Jorge Arana en la minifalda de Iglesia.
Estos de Iglesia corcovean todos, Jorge Arana, que no se le podía quedar a la minifalda de Iglesia. Felipe Pucheta y la tococha de Carly. Bueno, Néstor Carly, que también es un gran creador. Siempre sacando algún potro nuevo, algún reservado. Pablo Wilson en la cabina de Iglesia. Estaba el joven jinete tratando de defender, de cuidar la camisa. Tocaba la campana y lo desprendía la reservada. 2.50 el puntaje para Pablo Wilson. Tomaba algún refresco, miraba la jineteada, saludaba a las cámaras de apadrinando y Juan Chipuebla en el vagón vagabundo de Iglesia, que bueno, se chocaba con el palenque y le ganaba el jinete. Clasificado para la final, Emanuel Berángel en el igualito de Medina. Otro clasificado era Matías Gallego en el callejero de Iglesia. Y el tercer clasificado era Pablo Wilson. Primer festival de destrezas criollas en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 4 de junio, coordina Lalo Arce. Grandes premios para las pruebas de rienda. Ya está toda la información aquí en Apadrinar. Ya pasó el primer sorteo de la 16ª fiesta de Apadrinando y hubo dos ganadores. Estás a tiempo de adquirir la entrada con sorteos y ser el próximo ganador. Además, disfrutar de dos días a puras fiestas, el 15 y el 16 de octubre. Quedan tres sorteos con dos premios cada uno de 200.000 y de 50.000 y un cuarto sorteo en el mes de agosto de 700.000 pesos al primero y 300.000 pesos al segundo. Y en octubre la frutillita de la fiesta, una camioneta Alaskan 0 kilómetro. No te podés perder estos fabulosos premios. Pedíselos a tu vendedor zonal o comunicate al 2392 52 41 32. Y el campeonísimo Emiliano Lali, encabezando este desfile con los tres finalistas, los reservados, los jinetes, jóvenes jinetes que por primera vez seguramente estaban en una final. Se venían los tres jinetes final categoría grupa, mientras le decimos que el 1 y 2 de julio la gran fiesta criolla de los amigos del Ceibo es en Fortín Chascomú, en Chascomú, provincia de Buenos Aires, donde estaremos con el programa Apadrinando, una gran fiesta con montas especiales, con jineteadas de primer nivel. Y se iba Emanuel Berángel en la Chispa de Contreras, primer finalista categoría grupa del día sábado en la tercera fiesta de Arbolito, allí en Coronel Vidal. 3 puntos para Emanuel Berángel en la Chispa de Contreras. Tenemos la reiteración cuando le decimos que ya pronto tenemos la programación de lo que es el 2 de julio también en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, la fiesta de José Carlos Ledesma. Se iba Pablo Wilson en el Malevo de Iglesia. Ahí estaba el Malevo que le ganaba cerquita el palo a Pablo Wilson. Vemos la reiteración. El gateo que salía con ganas, lo amacaban las riendas. No lo podía aguantar. Ahí tenemos desde otra cámara cómo le ganaba el reservado a Pablo Wilson.
se iba el tercero, Matías Gallego, la curandera de Íñigo. Ahí movía la curandera, Matías Gallego que la llevaba aseguradita, pero que lo corría la grupa donde martillaba. Pero llegaba al tiempo de jineteada y el jurado decía que era 3,50 el puntaje para Matías Gallego. Lo vemos de frente, lo vemos de costado. Y el 6, 7, 8 y 9 de julio estaremos en los pagos de Saladillo. Vuelta de honor para los finalistas. El primer premio era para Matías Gallego en la curandera. El segundo premio era para Manuel Berángel en la chispa de Contrera. Y el tercer premio era para Pablo Wilson, que montaba el malevo de Iglesia. Y se venía la presentación del broche de oro recado completo para ir cerrando la jornada del día sábado, una jornada con mucha actividad, con prueba de rienda en distintas categorías, con jineteada para la juventud, con este broche de oro para los grandes jinetes en recado completo. Bueno, una linda jornada la del sábado aquí en Coronel Vidal, la fiesta de Arbolito, la fiesta de la familia Lali. Ahí vemos el escenario con el Indio Pampa, con los payadores, con Cristian Méndez. Y bueno, ahí empezaban a armar el recado para sentársele en esta categoría, recado completo, la primitiva, la que se empezó a usar en las primeras jineteadas o en las primeras probadas de potro en las estancias. Lito Fernández y el murmullo de Iglesia. El murmullo que no lo pudo parar Lito Fernández en esta categoría recado completo, que cambia a lo que es el basto y la encimera, que cambia al jinete, que le cambia al reservado. Y bueno, que el jurado decía 50 centésimas llevaba de punto esta monta de Lito Fernández. Se iba a ir Néstor Galeano y la bolilla de Néstor Contreras. Ahí está el jinete de los pagos de General Madariaga trabajando en la bolilla, lo levanta, lo para arriba, pero bueno, recupera el recado el jinete Néstor Galeano. Cero punto, decía el jurado. Seguramente en esa imagen que veíamos de atrás, ahí está, de costado era otra cosa, llevaba el cero por el charque Néstor Galeano. Gran jineteada, la más campera en Ticino, Córdoba, el domingo 6 de agosto, Ticino, provincia de Córdoba, la jineteada, la más campera se ha denominado para esa fiesta en los pagos cordobeses. Ahí lo veíamos a Juan Cruz Varela, en este gateado que no quiso prestar mucho juego. Un punto, decía el jurado, para el jinete de Capilla del Señor. González Moreno, partido Rivadavia, provincia de Buenos Aires, 3 de septiembre 2023, coordina Javier Crespo. Santiago Eiras y la histérica de Fernández. Ahí está el jinete local, Santiago Eira, trabajando en la categoría recado completo. Una linda monta, la del vidalero. 2,50 decía el jurado que llevaba Santiago Eira. Iba a ir el Pampa Saric, el artesano soguero de los pagos de San Antonio de Areco, en la escondida de Carly. Ahí está el Pampita Saric,
en la escondida de Carly, trabajando en categoría recado completo. Broche oro el día sábado por la tarde para cerrar la jornada. 1,50 el puntaje para el Pampa Sarich. La Grande de Valdisera el 10 de septiembre, Valdisera, provincia de Córdoba. Allí estará el programa padrinando también. Realmente mucho trabajo para lo que se viene de la primavera para adelante, si bien también tenemos bien cubierto la parte de invierno con algunas fechas libres, pero que hay mucho trabajo también para este invierno con el programa apadrinando. Walter González, el jinete de los pagos de Madariaga, acostumbrado a hacer la monta al recado completo, hacía 1,75 montando la princesa reservada de los hermanos Lali. Una carpa gigante que se ve a un costado del campo de jineteada. Bueno, una fiesta muy completa donde se juntó mucho público en las distintas actividades y que seguramente ya los hermanos Lali se encuentran trabajando para el próximo año, la cuarta fiesta de arbolito. Cuando vemos en imágenes a Gastón Mario, el jinete de los pagos de Chascomú, uno de los jinetes parejo también en todas las categorías, aquí montando la puñalada de Suárez, hacía 1,50. Lulo Castillo y la Villerita de Iglesia. Ahí está Lulo Castillo en una reservada de Rubén Iglesia. 2 puntos para el jinete Castillo. Monta recado completo. Gente que acampaba, que disfrutaba de las comodidades de este campo de jineteada, y se iba Agustín Sena en el extraño de Medina. Ahí estaba el jinete Agustín Sena, categoría recado completo. 1 punto para el jinete Sena. Los jurados, planilla en mano, diciendo que el primer premio era para Santiago Eiras, que montaba la histérica de Fernández. El segundo premio era para Lulo Castillo, que montaba la Villerita de Iglesias. Ahí estaba el escenario, Agustín Cerodio, el Indio Pampa, Cristian Méndez, este lindo ruedo de jineteada, donde nos vamos al escenario, propiamente dicho, imágenes de la carpa, de la noche, de la peña y la entrega de presentes, jinete revelación, Ramiro Fernández, Matías Palacio y Santiago Eiras. Hay un presente por la trayectoria. Ahí vemos la entrega de bozal a Rubén Iglesias por su tropilla con el logo de arbolito, Rubén Iglesias recibiendo. Y bueno, ahí estaban los presentes a los jinetes revelación también. Una placa, ahí, colaboradores de la familia Lali también. Y un reconocimiento por su trayectoria a este gran jinete y mejor persona como es Roberto Tija Suárez de los pagos de Coronel Vidal. Veterano jinete, pero siempre vigente y gran persona. Roberto Tija Suárez. La foto que cerró la noche del día sábado en Arbolito. Salud, don Carlos Marquesini.
La semana que viene nos queda todo el día domingo el fuerte de la fiesta de arbolito para compartir aquí en Apadrinando con todos ustedes. Por vuestra atención, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene.